capacidades especiales de Pemex. Ahora mismo vamos a hacer una consulta directora provincial de CONAES, con la señora presidenta del patronato, para visitar en las casas a las personas que no pueden acudir aquí a los bajos del municipio, que es donde se están inscribiendo. Esto tiene singular importancia y si es necesario lo vamos a hacer nuevamente. Yo voy a conversar con la señora directora Betty Celi, a ver si lo hacemos nuevamente. Hoy lo hemos hecho en la mañana en la parroquia de Capiro, en la tarde estamos aquí en el centro de Piñas, pero es de vital importancia porque fruto de esto va a venir la misión Manuel Espejo, que apoya al gobierno nacional con médicos cubanos para hacer un registro, una evaluación con especialistas, los cuales luego de eso les van a entregar inclusive ayudas técnicas como silla de ruedas, lo que significa camillas, camas, todo lo que pueda realmente ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. Además, el gobierno nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, ha implementado recientemente el bono Joaquín Gallegos Lara, el cual va a brindar una ayuda económica permanente a todas las personas con discapacidad que están en condiciones de abandono. De ahí que es nuestra preocupación como gobierno municipal coordinar con el gobierno nacional para que realmente llegue la ayuda a todos los sectores más necesitados de nuestro cantón Piñas, de nuestra ciudad y de cada una de las parroquias. En Capiro, ¿qué tal tuvo acogida esto de la canalización? Bueno, yo creo que tenemos, Capiro es una de las parroquias más postergadas, más olvidadas y que ha tenido un sinnúmero de problemas justamente por la desnutrición, por condiciones de otro orden también. En eso estamos preocupados para que de la mejor manera se los pueda atender. Y en caso de que se vuelva a dar esto de la canalización, ¿qué otros lugares serán tomados en cuenta para ello? Bueno, ya vamos por las segundas jornadas. Es una aspiración mía de que se dé una tercera jornada. Voy a tratarlo con la directora de una tarde, pero en todo caso, durante toda la tarde de hoy vamos a estar visitando los domicilios a los que no han podido venir y que tenemos registrados, y estamos atendiéndolos a todos los que han venido aquí a los bajos del municipio.